queridos amigos, bienvenidos a esta mini rutina que he preparado para ustedes, que podrán realizar desde sus casas durante esta cuarentena. Y el día de hoy les traje para ustedes una serie de HIIT, son entrenamientos en intervalos de 30 segundos por 15 segundos de descanso. En la serie de hoy vamos a hacer sentadillas en la silla, ejercicios de hombro con mancuerna o una botellita de arena, vamos a hacer flexiones de brazos, vamos a hacer elevaciones de rodilla y por último vamos a hacer pantorrillas tomándonos de la silla y un poco de ejercicio de glúteo. Vamos a hacer unos minutitos de entrada en calor. ¿Sí? Empezamos con una marcha suave. Muy bien. Movimientos de brazos. Brazos hacia arriba. Siempre con una marcha suave. Muy bien. Cambiamos el paso. Hacemos pasos hacia los laterales. Seguimos. Movimiento de brazos. Hacia un lado y hacia el otro. Empujo hacia la derecha. Empujo hacia la izquierda. Uno, dos, uno, dos. Arriba. Muy bien. Lo más estirado posible el brazo. Flexiono y estiro las piernas. Eso. Hacia arriba. Muy bien. Abajo, mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. Aflojo un poco. Va de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Marcho. Marcho. Arriba. 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 Eso. Seguimos. Elevación de rodilla. Entramos en calor, levantamos la temperatura corporal para evitar lesiones. ¿Sí? Me planto. Movimientos circulares con los brazos. Hacia adelante. Semiflexión de pierna. Hacia atrás. Dos, tres. Muy bien. Arriba. Abro. Semiflexión. Arriba. Abro. Muy bien. Voy abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Marcho. Muy bien. Respiro. Suelto. Respiro. Suelto. Muy bien. Comenzamos con sentadilla, nos ayudamos de una silla y contamos 30 segundos tratando de sentarnos y levantarnos. Con mucho cuidado, por favor. Nos sentamos, nos levantamos. Las piernas un poco abiertas. La punta de los pies siempre mirando hacia afuera. Mantenemos la espalda recta. El abdomen bien firme. Seguimos, muy bien. Descansamos. La pausa puede ser activa. Nos movemos un poquito. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar hombros y un poco de bíceps. Podemos usar unas botellitas con arena o en mi caso unas mancuernas que también están rellenas con arena. Podemos usar una silla. Y comenzamos los 30 segundos de ejercicios de hombro. Entonces, flexionamos los brazos, extendemos hacia arriba. Flexionamos los brazos y extendemos así hasta cumplir los 30 segundos. Si quieres más intensidad, puedes hacerlo de pie con una semiflexión de piernas.
Puedes buscar elementos más pesados, pero siempre respetando la técnica. Contamos 30 segundos. Muy bien. En el tercer ejercicio vamos a hacer flexiones de brazo con la ayuda de un apoyo de rodillas, ¿sí? Entonces buscamos cualquier manta que tengas en la casa o un almohadón o una almohada. Nos arrodillamos. Apoyamos los brazos donde más cómodo nos parezca. Si podemos, podemos usar de guía los hombros, ¿sí? Un poco más afuera que los hombros. Y comenzamos los 30 segundos de flexiones. Controlado hasta el piso. Si quieres un poco más de intensidad, puedes quitar el apoyo de las rodillas. Y así hasta completar los 30 segundos. El cuarto ejercicio consiste en elevaciones de rodillas hacia los laterales. Nos ponemos con piernas abiertas, giramos el cuerpo hacia un lado y elevamos la rodilla como si estuviéramos haciendo una zancada. Rodillazo hacia arriba, flexión cuando la pierna va hacia atrás, 15 segundos de un lado con la pierna izquierda, a máxima intensidad. La intensidad la ponen ustedes igual, hasta donde puedan. 15 segundos hacia el otro lado, rodilla arriba. Flexión y extensión de la pierna que está adelante. Una vez cumplidos los 30 segundos, descansamos 15. En el quinto ejercicio, con la ayuda de una silla, nos tomamos y tratamos de ponernos de punta de pie y mantener en esa posición. Aflojo, me pongo de punta de pie, aflojo, estaremos trabajando pantorrillas. Contamos 30 segundos de este ejercicio. Trato de contraer al máximo las pantorrillas. Hago equilibrio. Cuento 1, 2, relajo. 1, 2, relajo. 1, 2. Relajo, 1, 2, relajo. Así hasta cumplir los 30 segundos. Un sexto ejercicio va a consistir en la misma posición. Me planto bien con las piernas juntas. Adelanto una pierna y elevo la pierna que está detrás. Vamos a trabajar los glúteos. ¿Sí? Me tomo de la silla para ayudarme. Contraigo la zona posterior del muslo. ¿Sí? Trabajamos glúteo. 15 segundos de un lado. 15 segundos del otro. Elevo la pierna hasta donde puedo. Sigo. Descanso 15 segundos. Vamos a realizar una vuelta a la calma con unos estiramientos suaves. Comenzamos por los brazos, hacia un lado. Contamos 10 segundos. Sin que duela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, levanto los brazos, junto las manos, estiro hacia arriba. Aflojo, me tomo los dedos,
Estiro el antebrazo. Cuento 10 segundos de un lado. Vamos con el otro. Muy bien. Levanto los brazos, me tomo el codo. Me inclino hacia el lado contrario. Lo mismo con el otro brazo. Muy bien. Junto las piernas. Vamos a estirar un poco de cuádriceps. Las rodillas juntas. Estiro uno, 10 segundos. Estiro el otro. Perfecto, me puedo ayudar agarrándome de una silla, de la mesa. Muy bien. Abro las piernas. Separo. Me toco la punta del dedo del pie. Siempre con las piernas extendidas. Cuento 10 segundos. Con cuidado de no marearme. Voy a hacer el otro. Perfecto. Voy al medio, toco el piso, si puedo. Cuento 10 segundos. Junto los pies. Me tomo de los tobillos. Extiendo las piernas. Cuento 10 segundos. Perfecto. Me voy al piso. Cruzo una pierna por encima de la otra. Estiramos los glúteos. Primero uno, 10 segundos. Después el otro. Perfecto. Tiro. Me tomo de los tobillos. Perfecto. Vamos arriba. Pie, hago una última respiración. Muy bien. Y así damos por finalizado el bloque. Recordá que si podés dar más, puedes repetir 2, 3, hasta 4 veces el mismo bloque, siempre respetando las pausas y los momentos de ejercicio.